Ethan, Vernon, congrats. How important is this victory in your Palmares today? Yeah, it's nice. It's my second World Tour win after Catalonia last year. So, yeah, I had a few wins already this year, but not in uh, World Tour Race. So, to win again in World Tour is nice. Uh, when you saw the, the main sprinter were not anymore there, it was a good opportunity to to try something. It was planned that uh, you could win here today. Yeah, we obviously didn't know how hard the climb was going to go. and. Uh, yeah, today I had the legs to uh, climb, climb with the guys from INEOS. So, yeah, I survived and other guys didn't. So we, uh, we took advantage of that at the finish, but yeah. You are in yellow jersey. What means to wear this jersey in the Romandie? Oh, it's really special. Uh, I obviously take it off my teammate. So, uh, yeah, we keep it in the team for another day. And uh, we, uh, we, keep the, uh, we keep trying for the GC with the team. This is incredible. Three days. I mean, uh, also with an event poll in the weekend. Then yesterday, journey. Today, you. Uh, wow, your team is very, very strong. Yeah, we're back to winning ways again, so it's a nice. Yeah, <laughs> it's a good feeling to to win again. It was important for your team. Yeah, especially for me. I had three wins at the start of the year, and then I had a bit of sickness after one of my races. So to come back to uh, good fitness and uh, form now, it's nice. You think you can uh, stay with the yellow jersey tomorrow? No estoy seguro de que mañana sea difícil, pero sí, cualquier cosa es posible. Tenía buenas piernas hoy, así que veremos cómo son las piernas mañana. Pero si no soy yo, tenemos otras cartas que podemos jugar en el equipo. Bueno, ahí vemos el triunfo de Ethan Berno cómo pedaleó este ciclista con total autoridad, con todas las fuerzas del mundo parándose en su bicicleta y dejando sin opción a sus rivales. Vemos aquí el top 10 de la clasificación. Aquí está Ethan Berno. Tuvo que pedalear 4 horas, 5 minutos y 34 segundos. En el segundo lugar llegó Tibol -Nice. Tercer lugar para Menten. Cuarto para Romain Bardet. Increíble cómo se metió Romain Bardet aquí en esta cuarta posición. Quinto para Jacobo Mosca. Sexto lugar. Aquí entró Nicolas Schulz. Séptimo para Lilian Calmenaje. Octavo para Clement Venturini. Noveno para Ivo Oliveira. Y cerrando el top 10, Kitten Hermans. Yes. Ese es el, el top 10 de la llegada de esta etapa número uno. Recuerden porque la etapa anterior fue el prólogo: etapa de 170,9 kilómetros. Con salida en crisier y llegada en Les Tenía también dos puertos de segunda categoría. Esta etapa en el día de hoy. Pero ¿quién es el líder hasta el momento? Bueno, ahí está Ethan Berno. Sigue de líder. Este señor que está aquí. Este es el líder. Este señor que ganó del quiz. Así es, es el líder. Segundo lugar para Joseph Cerny. Está con el mismo tiempo. Tercer lugar para Tobias Foss. A un segundo nada más. A un segundo también está en la cuarta posición. Remy Cabaña. En la quinta posición, a cuatro segundos, está Nico Dens. En la sexta casilla está Joel Suter a 5 segundos. A 5 segundos también está en la casilla 7 Ethan Heiter. En la novena colocación está Mikel Bergi a 9 segundos. En la casilla 9 está Mateo Sobrero a 9 segundos. Y también en el top 10 a 9 segundos está Ivo Oliveira. Y este es el top 10. Eh, de lo que va de este giro de romandía.